Buenas tardes, chavos. Tengo miedo de moverme y que se spoilee todo. Ya, este es mi avatar VTuber, solo soy un huevo. Tengo miedo. Oigan, ¿y si no les gusta? ¿Y si está horrible? ¿Y si es lo más horrible que han visto en sus vidas? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No pasa nada, ¿no? ¿Cómo que no pasa nada? Me deprimo y no vuelvo a hacer streams en toda mi vida. ¡Qué feo huevo! No mames, lo descargué de Google. No me digan que qué feo huevo. ¿A ustedes les gustaría que les dijeran que qué feo huevo? Ok, chavos, voy a ir subiendo de a poquito. No mames, ya se ve más el huevo. No, ustedes están nerviosos, yo estoy más nerviosa. Miren cómo se mueve. Lo puse para que se moviera mucho porque, no sé, siento que si no se movía tanto, pues no era tan divertido. Miren cómo se mueve. Se me mueve el huevo. Está chichona. Oigan, no mamen, yo no quería hacer de esas. Espero no me juzguen. Ok, vamos a ir subiendo de a poquito. No, güey, ven cejas. ¡Ah! ¡Ay, está hermosa! Dios mío, qué cosa tan hermosa. Es que yo ya lo estoy viendo. Y es como de, ok, miren, aquí tengo cejas. No, güey, ¿ustedes habían visto cejas? Un huevo con cabello, Dios mío. Pues sí, pues yo sí cumplo. Yo soy streamer que promete y que cumple, ¿ok? Chavos, prométanme que cuando les muestre el avatar no se van a ir, porque hace años no tenía tantos viewers en mi vida. Gracias. Ok, vamos a subir un poquito más. Ok, ¿ven algo? Es que es más divertido así. Los veo sufrir. Nada, es cierto. Quiero que haya drama. ¿Es vato? ¿Se imaginan? Es un avatar VTuber hombre. Esto quiero que sepan que es algo muy importante para mí, porque el día de hoy estoy perdiendo todos los derechos del mundo. Oh my gosh. ¿Hola? ¿Les gustan mis ojitos, chavos? Dios mío. Ahora debo decir Onicha o algo así, ¿no? Miren qué bonitos ojitos. ¿Y puedo llorar, chavos? ¿Prometen suscribirse, por favor? ¡Ah, la verga! ¡A la verga! Casi spoileó todo. ¡Ay! ¡No mames! Ok, voy a subir un poco. ¿Hola? Bueno, mi avatar VTuber tenía que tener los 2 kilos de rubor que yo me pongo en la cara, ¿saben? No sé, está bonito. ¿Es menor de edad? ¡No! ¡Ay, no! Debía haber dicho que sí para que no le hicieran rule, ¿verdad? ¡Ay, no, chavos! No tengo brazos porque los brazos costaban otros $1,000, ¿ok? Probablemente más. Ok, vamos a bajar otro poquito. No mames, ya se ve mi boca. ¿Hola? ¿Qué opinan? Aquí está mi carita, pero aún falta revelar 2 grandes cosas. No, realmente no, está plana, perdón. Ok, vamos a... Aquí está lo principal. Mi carita es lo principal de este avatar VTuber. No sé qué opinan. ¿Qué opinan, chavos? Díganme qué opinan, chingada madre. También por 1000 bits puedo sacar la lengua, pero no lo voy a hacer. El huevo está muy grande. Es que, a ver, puedo ponerlo más chiquito. ¿No les gusta el huevo grande? Lo pongo chiquito. Depende cómo les guste. Ahí está más chiquito. Pero a mí me gusta grande, ¿saben? A mí me gusta... ¡No! ¡Mi huevo! ¡Mi huevo! ¡No mames! ¡Desapareció el huevo! ¿Cómo? ¡Ah! Ok, voy a ir bajando. ¡Oh! ¡No mames! ¡Miren, está bien bonita! ¿Qué opinan? Seanme sinceros, por favor. Seanme sinceros. Todavía falta, chavos. Todavía falta. Quiero revelarles el cuerpito para que hagan bien los rules. Sí, ok. Sí, estoy plana. Lo siento mucho. Bueno, no estoy plana. O sea, tengo...
tengo algo, ¿saben? Tengo algo. No, no soy, no, no es una niña pequeña. No, no es colegiala, ¿ok? Ah, bueno, sí tiene brazos, pero no se mueven, ¿ok? No se mueven conmigo. Vamos a mostrar, aquí tiene un shortcito. Es igual a mi personaje, la verdad, es muy igual. Antes no estaba tan así. Antes, la verdad, anoche me acosté como a las 4 a.m. para poder hacerle modificaciones y que quedara más como mi personaje actual. Ok, vamos a ver. Esto es lo más bonito, yo creo. Que pues tiene un buen cuerpo. Pero hay un problema. Hay un problema, chavos. Hay un gran problema. Que ya van a ver. Ese es el problema de que no se suscriban al canal, ¿saben? Y que no le den like y no vean los videos. El problema, ¡que no tengo pierna! No alcanza el presupuesto. Oigan, ¿se acuerdan lo que dije de que si no tuviera piernas me donaría más? Gracias, gracias, gracias por esos bits. Pues sí, obviamente, tenía que ser real. Y bueno, este es mi VTuber. Ya cumplí 200,000 subs y pues me volví VTuber. Ah, está más bugueado, pero bueno, hice lo que pude, la verdad. Ya que soy VTuber, quiero probar si es verdad que a las VTubers se les donan más. Cof, cof, ¿pueden donar? Gracias. Esa donación es una mierda. Me dieron ganas de donar. No soy simpático. Ay, no mames. ¿Qué tal? ¡Yo te dono aunque seas una mala streamer! ¿Quién dijo eso? Chingada madre, pinche vicio me la pelas. Chavos, 1,000 bits y les muestro mi lengua. Oye, pero debes de hablar como niña pequeña para que lleguen los narcos, digo. Pero si yo ya tengo pinche voz de niña pequeña, qué pinche asco. Y bueno, chavos, ¿qué hacen los VTubers? ¿Voy a hacer un test de IQ o algo así? No sé, ¿qué hacen? Hola, señora VTuber. Le voy a donar, pero no soy simp, lo juro. Bueno, simp sí soy, pero solo de Angel Restor. Quiero un cambio. Ponga a llorar a la VTube. No, ¿para qué me van a poner a llorar? No quiero llorar. En mi vasta experiencia en este mundo, hacen colaboración con Loco, digo. ¡No mames! Le digo a Loco que leo sus donaciones. No mames. Oigan, estaría muy bueno. A ver, seanme sinceros, ¿les gusta mi avatar o no? Me gusta. Miren, y es que si me muevo para acá o para acá, pues igual se mueve el personaje. Entonces, siento que mis ojos podrían mejorar, pero no entiendo bien cómo se hace esto. Y siento que también están medio tiesas las cejas están muy tiesas. Me siento como encerrada, porque casi no se mueve, ¿saben? Bueno, sí se mueve, pero es muy distinto a lo normal. ¿Y por qué no tiene pelo rojo? Está medio rojo. Intenté mucho cambiar el color del cabello para que se viera más bonito, porque antes era negro y lo cambié desde la aplicación, entonces no sé mucho de esto. Necesito hacerme un lore, ¿no? De VTuber. Bueno, nací de una vagina como una persona normal y cuando nací, como era mi cumpleaños, me tiraron un huevo en la cabeza y ya. ¿Qué opinan de mi lore? ¿Cuántos años tiene el personaje? Es secreto. Tremendo lore VTuber. Nació de una puchaina y luego vio que tenía potencial en nada y se hizo streamer. Exacto. Habría que pensar en qué VTuber te atacó y por qué. ¿Por qué? ¿Por qué siguen con ese pinche lore? ¿Ahora van a hacerle ustedes un lore y todo? ¿What? No mames. Chavos, ya pueden ver, a las VTubers les donan más. Mira, voy a sacar la lengua solo por eso. Está rara. La verdad, yo no pedí esta expresión, me la regalaron. Bueno, chavos, espero les haya gustado el avatar VTuber. Probablemente lo use para ocasiones muy especiales. Chao, chavos.